La FIFA, en su página oficial, recuerda a los grandes protagonistas en la historia de los mundiales y destaca con nitidez al peruano Teófilo Cubillas, quien participó 3 veces en la Copa del Mundo anotando 10 goles en total. Hace hincapié a su actuación en México 1970, donde brilló y fue catalogado del sucesor de Pelé. El inminente y emocionante sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 resultará más fascinante si cabe por la cantidad de emparejamientos inusuales que podría deparar. Y es que junto a las habituales grandes selecciones de la competición hay varias que debutan o bien regresan tras ausencias prolongadas. Perú y Marruecos se incluyen en esa segunda categoría, pues, sus recientes clasificaciones para Rusia 2018 pusieron fin a esperas de 36 y 20 años, respectivamente. Ambas selecciones ya se han enfrentado en un mundial y su choque en 1970 en la ciudad mexicana de León favoreció la consagración de una de las grandes estrellas de esa edición. Teófilo Cubillas dejó su huella en el encuentro durante 10 esplendorosos minutos de la segunda mitad, en los que marcó 2 goles y sirvió otro para golear a Marruecos. De esas 5 dianas, que lo convirtieron en el tercer máximo artillero de México 1970, su preferida fue un dramático gol de la victoria contra Bulgaria. Ganamos 3-2 tras ir perdiendo 0-2, explicaba. Cubillas siguió brindando alegrías a los peruanos durante ese caluroso junio, aupando al equipo hasta los cuartos de final, donde la blanquirroja plantó cara a una imparable y emblemática selección brasileña. La contribución del nene fue tal que, de hecho, resultó elegido mejor jugador joven del Mundial de 1970. Y al concluir el campeonato recibió un cumplido aún mayor, cuando a Pelé le preguntaron si regresaría en 1974 para deslumbrar al mundo por quinta vez. No, respondió, pero no se preocupen, tengo un sucesor y su nombre es Teófilo Cubillas. Sin embargo, Perú no logró clasificarse para la edición de 1974, y Cubillas no tuvo la oportunidad de hacer cumplir el pronóstico de Pelé en la cita alemana. Fue un recordatorio de que hay que aprovechar al máximo los mundiales siempre que se presente la oportunidad, aunque, en Rusia, ningún jugador peruano necesitará que se lo recuerden.